Para completar la segunda jornada del Foro Global Socioambiental de la LIS y también esta segunda jornada, vamos a pasar al tercer panel. Este panel se titula Centroamérica y Colombia desde las comunidades, corporaciones, bienes comunes y programa anticapitalista. Los ponentes invitados son tres. Ligia Arriaga, que es activista, defensora de los derechos humanos y del ambiente de Panamá. Francisca Chica Ramírez, que es referente del movimiento campesino anticanalero de Nicaragua. Y Fernando Benjumea, que es profesor de la Universidad Nacional de Medellín en Colombia. Queremos aclarar que Francisca Chica Ramírez tiene dificultades de conexión. Ella está en una zona muy, muy compleja, en un asentamiento campesino muy, muy cerca de la frontera con Nicaragua, del lado costarricense, y hay dificultades para conectarse. No sabemos si en el curso de la próxima hora, hora y media, lo va a poder hacer. Si es así, le vamos a dar entrada. Si no, bueno, esta es la explicación por la que no está. Una vez más. Para quienes recién se incorporan, hay opción de interpretación de idiomas en la función de este Zoom. Tienen un icono que dice interpretación en sus dispositivos. Ahí pueden ingresar y elegir el idioma cuya traducción prefieran, aclarando que el alemán corresponde al árabe, que por momentos se traduce en esa lengua para esa región del mundo. ¿Está bien? Bueno, entonces iniciaríamos el panel en primer lugar con Ligia, ¿no? Ligia Arriaga. Ligia, ¿estás? Sí, cómo no. Estoy Bueno. esperando, estoy lista. Bueno, voy a compartir entonces. Bueno, ahí está compartido, tú me vas diciendo y voy pasando. Adelante, Ligia. Muchas gracias. Saludos a los organizadores y compañeros defensores de los derechos humanos y del ambiente en cualquier rincón del planeta en donde se encuentren y nos reciban. El título de mi ponencia lo he denominado Salvemos al Humedal Matusa-Garatí, la mayor reserva de agua dulce de Panamá. Darién es la provincia más extensa de Panamá. Posee la mayor reserva de bosques y de diversidad de vida. Además, tiene el Parque Nacional Darién con 5.790 kilómetros cuadrados, uno de los más extensos de Centroamérica. Por favor, la siguiente imagen. Gracias. Cabe destacar que Darién tiene 8 áreas protegidas, pero contrario a lo que dice su categoría, la mayoría están severamente afectadas, pues no han sido respetados sus límites debido a la intromisión de ganaderos y a la falta de hacer respetar las leyes de parte de las autoridades competentes. Desde hace 14 años empieza el negociado de tierras bajo agua del humedal Laguna Matusa-Garatí. Podemos poner la siguiente imagen. Este humedal Laguna Matusa-Garatí tiene 56.250 hectáreas. Es el más extenso, biodiverso, reserva de agua dulce. También es sitio de descanso de aves migratorias. Es lugar de anidamiento de aves acuáticas, lugar de desove de peces, rico en toda clase de mariscos. Además, el humedal Matusa-Garatí está interconectado con el Golfo de San Miguel en el Océano Pacífico. Podemos poner la siguiente imagen. Desde el 2002 me radiqué en Darién, desempeñándome como periodista, corresponsal de radio y televisoras nacionales. En la cobertura noticiosa no pude abstraerme del tema de los derechos humanos y del ambiente, debido a que las actividades que se desarrollan en esta provincia, Darién, están vinculadas de manera directa con suelos, bosques, ríos y mar. La mayoría de las actividades en Darién son ganadería, agricultura, tala de bosques,
para comercializar su madera, así como también turismo de avistamiento de aves y senderismo en menor escala. Este perfil en las informaciones me identificaba el común de la gente como defensora de los derechos de los campesinos y del ambiente. En los años 2006-2007, los comentarios circulaban a voces por las calles de la ciudad de Metetí que estaban trochando, es decir, delimitando a la laguna Matusagaratí, y que muchos campesinos prestaban sus nombres entregando copia de su cédula de identidad a personas aliadas al alcalde de esa época del distrito de Pino Gana. Argumentando estos campesinos que daban la copia de su cédula, argumentando falsamente que vivían allí y que tenían derechos posesorios. Aquel alcalde, a su vez, les vendía estas tierras que estaban bajo agua a unos colombianos que pagaban con mucho dinero, pero al alcalde. La gente frecuentemente comentaba lo que estaba ocurriendo con el humedal Laguna Matusagaratí, pero nadie quería denunciar a viva voz, ni que se sepa quién denuncia. Como periodista, debía conseguir testimonios para darle fuerza al reportaje, pero nadie quería hacerlo, tenían temor. Ponemos la siguiente imagen, por favor. Un conocido del pueblo un día me dijo: Ligia, si usted no denuncia el tráfico de tierras de la laguna Matusagaratí, entonces no puede decir que defiende el ambiente. Esa frase me timbró en la mente y decidí poner la denuncia en la dependencia del ambiente, adjunta a la Fiscalía de La Palma, que es la capital de Darién. Eso fue en el año 2007. Había pasado más de un año y no se había parado el negociado de las tierras del humedal Matusagaratí. Entonces decidimos con una amiga reunir personas conocidas con algún nivel de sensibilidad por la vida y del ambiente. Y fue así que en el 2009 se conformó la organización Alianza por un Mejor Darién, la que ha venido desde aquel momento liderando denuncias ante las autoridades judiciales, autoridades del ambiente, de la Autoridad de Recursos Acuáticos, como también hemos cumplido con diligencia ante la Autoridad de Titulación de Tierras, Comisión Anticorrupción y otras entidades. La siguiente imagen, por favor. Una vez que nos conformamos como organización en el 2009, como grupo defensor del ambiente, levantamos la bandera de defensa del humedal Matusagaratí. Organizamos un recorrido hacia el sitio en referencia, pues la gente denunciaba que los colombianos, compradores de las tierras de la laguna, entraban equipos pesados y estaban destruyendo la vegetación y bosques inundables, además haciendo grandes trochas. Podemos poner la siguiente imagen. Nuestra organización invitó a las autoridades implicadas en la protección del ambiente, de recursos acuáticos, titulación de tierras, en el que también participaron representantes de la empresa Arrocera, Agricultura y Servicios Panamá S.A., que se formó rápidamente en esos tiempitos. Los compradores colombianos de tierras del humedal Matusagaratí, en ese año 2009, ni siquiera habían presentado el estudio de impacto ambiental, pero ya estaban causando destrozos en el humedal. Las autoridades llegaron hasta el manglar y constataron lo que se estaba haciendo en el ecosistema, pero jamás hicieron un informe sobre los hallazgos en el sitio. Era el año 2009, estaba encargada de la Autoridad Nacional del Ambiente una funcionaria que después de pocos meses fue reemplazada por otra, que aprobó un estudio de impacto al ambiente en el que indicaba, este estudio de impacto al ambiente indicaba construcción de canales de riego, pero en realidad eran de desagüe, para vaciar el humedal y poder sembrar 2.007 hectáreas de arroz. Una vez desaguada la parte que cultivarían, entonces construyeron un reservorio de agua para su uso a voluntad de su cultivo. A la vez realizaron fumigaciones aéreas con químicos mortales. La siguiente imagen, por favor. Todas estas acciones causaron gran mortandad de especies acuáticas,
Según testimonios de moradores del área, millares de peces flotaban como nubes blancas que cubrían gran parte del caudal del río Tuira. Además, los trabajadores mataban a todo animal silvestre que hallaban entre los arrozales: cocodrilos, oso hormiguero, boas, tortugas, patos, ñeques, tapires, jaguares, etc. Pues ya les habían destruido el corredor biológico que conecta la zona montañosa, que es una reserva, la reserva hidrológica Filo del Tayo, con el humedal en donde se alimentan, beben agua y descansan diversidad de especies animales. La siguiente toma, por favor, la siguiente imagen. Otro grave error en el estudio de impacto ambiental es que omitieron mencionar que esa zona es humedal, los que no pueden ser vendidos ni concesionados, y menos para hacer monocultivos que implican el uso de agroquímicos. Tampoco mencionan en aquel estudio de impacto ambiental que este sitio, el humedal Matusa Garatí, es corredor biológico del jaguar, especie en peligro de extinción y protegida de Panamá. La siguiente imagen, por favor. Y además, en este sitio se alimentan diversidad de aves, entre ellas está el águila arpía, que es una especie protegida de Panamá. La desecación del humedal, como ya ustedes lo han visto en algunas imágenes, unido a las fumigaciones, ha ocasionado gran mortandad de especies acuáticas y vida silvestre propia de los humedales. Adicional del monocultivo de arroz, también empezaron a sembrar palma aceitera, sin ningún estudio de impacto ambiental. Nuestra lucha por defender y salvar al humedal Laguna Matusa Garatí no ha desmayado, en vista de que las autoridades de Darién mostraban estar confabuladas con los traficantes de tierra y con los que compraban las tierras del humedal, quienes habían formado ya la empresa Agricultura y Servicios Panamá S.A., en sus siglas ACSE. Recurrimos a las autoridades de organismos superiores de Panamá, pedimos cortesía de sala a la Asamblea Legislativa, a las autoridades del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo y alianza de la rectora y vicerrector de ISAE Universidad de Darién, para entregarles información de primera mano y pedirles que actúen ejecutando las leyes que ya existen. La denuncia que presenté en el 2007 la archivaron por 6 largos años y finalmente el fiscal responsable de la investigación argumentó que por ser un delito de menor cuantía lo enviaba a una jurisdicción de delitos menores y le daba sobreseimiento. Esto nos llevó a poner una nueva denuncia ya como organización AMEDAR ante el Centro de Incidencia Ambiental, en donde nos asignaron un abogado presentando la denuncia sobre la grave afectación del humedal. La siguiente imagen, por favor. Decía que se había presentado la denuncia sobre la grave afectación del humedal ante el juzgado segundo de lo penal en Panamá, ciudad. Luego de las investigaciones realizadas, le sancionan a los empresarios de monocultivo apenas a 32 meses de cárcel y 1 año de inhabilitación para ejercer funciones públicas. Ligia. Diga. Perdona, un poco más lento me piden los traductores. Ah, cómo no, lo haré. Gracias. Cómo no. Decía que habíamos puesto una denuncia ya como organización AMEDAR. Y ahí nos asignaron un abogado, pusimos la denuncia en la ciudad de Panamá. Luego decía también que le sancionan apenas con 32 meses de cárcel y 1 año de inhabilitación para ejercer funciones públicas. Pero que no se compadece esa sanción, no se compadece con el grave daño que ocasionan a uno de los ecosistemas más valiosos de Panamá. Considerado, la mayor reserva de agua dulce. Eso es la Laguna Matusa Garatí, es agua dulce. Es el humedal más biodiverso,
clave en la mitigación del calentamiento de la Tierra y del cambio climático global, como también fundamental para la seguridad alimentaria. A pesar de toda la lucha que hemos resumido, ningún gobierno ha hecho respetar la ley de la Constitución de la República de Panamá, que en su artículo 258 dice que los humedales son inadjudicables, que no se venden ni se compran. Han pasado 3 gobiernos y el actual ya lleva 2 años y tampoco se ha detenido el desagüe que aniquila al humedal, ni tampoco se ha investigado la titulación ilegal de miles de tierras que estaban bajo el agua del humedal Matusagaratí. Los pescadores desde hace más de 5 años sufren la disminución drástica de la pesca artesanal debido a las fumigaciones aéreas con agroquímicos letales para la vida acuática del humedal, que es sitio de reproducción de peces que después salen al Golfo de San Miguel y son objeto de la pesca artesanal. Por lo que el uso constante de agroquímicos continúan matando huevecillos y alevines de peces, los que por su pequeña dimensión, la población a simple vista no los ve, pero notan la significativa disminución de peces y mariscos. Ahorita, entonces, pido disculpas por tener que referirme a nivel personal. Un segundito. Pueden poner la siguiente imagen. Como vocera de esta lucha por la defensa y tratar de salvar al humedal, me generó amenazas de manera insistente. En el 2009, los implicados en el negociado de las tierras de Matusagaratí contrataron a sicarios para que me asesinaran y desaparecieran. Uno de los sicarios, arrepentido, le advirtió a un sacerdote lo que habían planeado políticos de la provincia junto a los traficantes y compradores de tierras del humedal Matusagaratí. Gracias a ese sicario que se arrepintió, a ese arrepentimiento y la rápida intervención del sacerdote para ocultarme, les puedo hoy contar este resumen, parte de la historia de la defensa de Matusagaratí. Sobre este caso puse denuncias ante la Fiscalía de Darién. No solo que no se hizo ninguna investigación, sino que incluso perdieron, y esto entre comillas, perdieron mi denuncia. Posteriormente recibí 2 amenazas más en los años posteriores debido a mi activismo en defensa del humedal, por lo que tuve que salir del país en el 2016, apoyada por la organización irlandesa Front Line Defender, a quien agradezco, pues no sé qué hubiera pasado sin la ayuda de ellos. Era el año que asesinaron a la compañera Berta Cáceres. Durante más de 2 años, he defendido el humedal Matusagaratí en diferentes foros europeos. Fruto de esa batalla, el conflicto del humedal figura en el Atlas Mundial de Conflictos Ambientales, con Joan Martínez Salier, su promotor y referente mundial de la ecología política. Posteriormente, regresé a Panamá en el 2018, encontrándome con el enfriamiento de ánimo de algunos miembros de AMEDAR, la organización defensora de este ecosistema. ¿Pueden poner la siguiente imagen, por favor? La defensa de Matusagaratí había sufrido un bajón, probablemente debido a la gravedad de las amenazas en mi contra, por lo que ha sido necesario restaurar la organización. La siguiente imagen. En base a las peticiones y actividad de AMEDAR, ya en el 2015 logramos que se realice el estudio socioambiental en profundidad. De nuevo, en el 2019, a través del financiamiento de SENACYT, se hizo un proyecto de investigación sobre hidrología, vegetación y avifauna del complejo humedales Matusagaratí. Entre los resultados se reportan, pueden poner la siguiente imagen, compañeros.
Entre los resultados se reportan 9 tipos distintos de vegetación. Se mapean por primera vez extensos bosques de orey en el Pacífico de Panamá, especie que es considerada por su gran potencial como reserva de carbono, lo que los hace relevantes para la lucha contra el cambio climático. La siguiente imagen. Este estudio presenta 2 plantas nuevas para Panamá y se trabaja en 3 posibles nuevos reportes. Se registró el Philodendron darienense, especie recientemente descrita para la ciencia, la lechuga de agua Pistia stratiotes y Phyllanthus fluitans. La siguiente imagen, por favor. Y Phyllanthus fluitans, este es un nuevo reporte para Panamá. En el tema de aves, se observaron 259 especies de aves, 40% de las especies de Darién, de las cuales 7 son especialidades de Darién. 64 de estas especies de aves están amenazadas y 35 son migratorias de larga distancia. Esa es el águila arpía, la que estamos viendo ahí. Es una especie majestuosa y está protegida por Panamá. Y justo en este humedal, ella también realiza su recorrido, se alimenta, ahora interrumpido por los arrozales. Durante este tiempo se ha logrado realizar proyectos para tener argumentos científicos y exigir su protección integral, empezando por el cierre de los canales que la desaguan desde principios del 2009. En el estudio socioambiental del 2015, así como en el proyecto realizado en el 2020, concluyen diciendo que el humedal Laguna Matusa-Garatí reúne todas las características para ser declarado sitio Ramsar de interés internacional. En el 2021, luego de que se presentaran todos los documentos y consulta ciudadana para que el humedal Laguna Matusa-Garatí sea declarada sitio Ramsar, un grupo de ganaderos azuzados por el alcalde que referí anteriormente, el principal negociador de las tierras del humedal, este exalcalde azuzó a los agricultores para que se opongan a la declaratoria de sitio Ramsar. Se reunieron con el presidente Laurentino Cortizo, el actual presidente, y le pidieron que no presentara la propuesta para la declaratoria del sitio Ramsar. El presidente Cortizo, como desciende de ganaderos y es ganadero, accedió prontamente. La destrucción del humedal Matusa-Garatí impide que este ecosistema, que es fundamental en la mitigación del calentamiento de la tierra, pueda realizar sus funciones con eficiencia. Afecta a la seguridad alimentaria del país en la producción de peces y marisco que alimentan no solamente a la provincia de Darién, sino a todo el país, porque Darién produce muchísimos peces y mariscos. Y además perjudica a cientos de pescadores artesanales y a la subsistencia de decenas de poblaciones darienitas que viven de esta actividad pesquera. Por eso, en esta tribuna global, sugiero que formemos una gran alianza para movilizarnos y exigir cumplimiento de las leyes en defensa de la vida. Que los gobiernos se comprometan en la mitigación del cambio climático. Los humedales de agua dulce o salada son de lo más eficaz para fijar el carbono en la tierra. Está reconocido que los humedales absorben más de 4 veces el dióxido de carbono que otros bosques terrestres. Además, la destrucción de los humedales por monocultivos de arroz o por cultivos de palma aceitera o por camaroneras son un crimen para los países y para toda la humanidad. Como organizaciones de la sociedad civil, emprendamos acciones aliados globalmente para combatir esta destrucción sistemática y sin piedad de la naturaleza, que ligada a la corrupción, empobrece cada vez más a nuestros ricos países
en recursos naturales. Y como ya se lo ha dicho en las diferentes intervenciones en este foro global, que tenemos que empezar el movimiento, la lucha, el cambio desde abajo, y para ello tenemos que hacer mucha actividad en el tema de la educación para una conciencia socioambiental. Alto a la destrucción de los humedales. Defendamos el ecologismo de los pobres. Gracias, compañeros, por su escucha y por esta importante invitación. Bueno, gracias, gracias Ligia. Antes de pasar al siguiente panelista, es decir, se mantienen las dificultades de conexión con Costa Rica-Nicaragua, que es la frontera, que es la zona fronteriza donde está el campamento que encabeza del movimiento campesino anticanalero Chica Ramírez. Simplemente señalar que es la referente de un movimiento muy, muy importante que allá por los años 2012, 2013, 2014 enfrentó un emprendimiento acordado por la dictadura de Ortega con capitales imperialistas chinos para llevar adelante una obra equivalente al Canal de Panamá que iba a atravesar por la mitad de océano a océano Nicaragua, provocando un desastre socioambiental y también desplazamiento de población originaria y campesina. Y bueno, y la resistencia del movimiento campesino impidió, con mucho apoyo y simpatía social, que efectivamente ese emprendimiento se llevara adelante. Seguramente después vamos a reproducir artículos y entrevistas que tenemos previstas con doña Chica Ramírez, que es una referente importante y que también es parte de la coordinación que llevamos adelante desde la Liga Internacional Socialista recientemente con la Comisión Internacional por la Libertad de las Presas y Presos de la dictadura de Ortega Murillo en Nicaragua. Hecha esta aclaración, vamos a seguir con el siguiente panelista, que es Fernando Benjumea, que es profesor de la Universidad Nacional en Medellín, en Colombia, aclarando que su ponencia no tiene que ver esencialmente con Colombia, sino que es un enfoque marxista más global sobre la crisis socioambiental. Pero bueno, ya Fernando lo desarrollará. Fernando, ¿estás por ahí? Sí. ¿Qué tal? Bueno. Aquí estoy. Muy bien. Te habilitamos, entonces. ¿Cómo habilito para la ahí? PowerPoint? Fíjate si puedes con compartir pantalla. ¿Ya estás habilitado para hacerlo? Ahí estamos, ¿cierto? Ahí estamos, sí. Perfecto. Listo. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mi tema es general, no tiene nada que ver con Colombia, es una reflexión a nivel global sobre lo que el capitalismo está haciendo con este planeta. Así que les pido un poco de paciencia en ese sentido. La crisis medioambiental es la consecuencia de la creciente desertificación de nuestro planeta y de los intensos cambios climáticos que impactan el medio ambiente. Una crisis de la que es responsable el capitalismo, porque es el que destruye la naturaleza y produce el calentamiento global. ¿Cómo voy a cambiar acá?
Posiblemente, ahí está. Ya, dos realidades que no pueden separarse, pues forman una unidad donde cada una incrementa a la otra y lo hacen a nivel global. Nos equivocamos al pensar que el calentamiento global es el problema central a resolver, pues si no se resuelve también la destrucción de los ecosistemas naturales, no se resuelve ninguno. El capitalismo es dual. Por una parte, ha creado las glorias tecnológicas y sociales de nuestra civilización, generando enormes posibilidades de bienestar y disfrute para la humanidad en forma muy desigual y no para todos, ¿es cierto? Por otra parte, es el responsable de los desastres de la crisis medioambiental. No solo eso, con los mismos medios que ha logrado conquistar las cumbres del progreso, está destruyendo sus fundamentos naturales y sociales. Y está poniendo en riesgo la existencia de la humanidad en este planeta. Una contradicción que debe ser explicada para poder entender cómo impedir que este ascenso a la cumbre no nos arroje al abismo. Es una contradicción que se origina en el hecho que el capitalismo es un sistema económico global sustentado en la propiedad privada de los medios de producción que ha disuelto la economía mundial en millones de empresas de todos los tamaños, algunas muy poderosas que producen bienes y servicios como mercancías para ser vendidas en los mercados. El propósito central de cada uno de estos millones de empresas es obtener ganancias, la mayor cantidad posible de ganancias. Pero para obtenerlas deben competir entre sí en un mercado solvente que es limitado. Y deben hacerlo, entre otras cosas, abaratando el precio de las mercancías o mejorando sus calidades y funcionalidades. Lo cual los obliga a mejorar la tecnología y hacer más eficientes los procesos productivos, es decir, a desarrollar la productividad del trabajo. Pero las mercancías más baratas contienen menos ganancias, pérdida que solo se puede compensar incrementando la cantidad de mercancías. Un desarrollo así tiende a bajar la tasa de ganancia y esta baja presiona por más desarrollo de las fuerzas productivas, lo que significa que se deben producir cada vez más mercancías, más infraestructuras, más redes de transporte y de comunicación y más ciudades. Un proceso que es posible en parte porque es apalancado por el sistema de crédito. Es un círculo de la producción por la producción, de la producción ilimitada de mercancías y por ello mismo de la producción excesiva de capitales. Esta es la fuente de los desastres. Pues todos los esfuerzos egoístas que cada una de estos millones de empresas realiza para valorizar sus capitales, al combinarse, se traducen en una formidable presión sobre la naturaleza para extraerle cada vez más materias primas, más recursos energéticos y más alimentos e imponerle más infraestructuras. Y como el propósito es obtener ganancias, aquí no hay espacio para la protección de la naturaleza y del clima, pues esto elevaría los costos. Y así ha sido durante más de 200 años, con dos agravantes. Como cada empresa es libre para tomar sus decisiones, la presión es desarticulada y anárquica. Y como la competencia y las crisis económicas han centralizado algunos capitales, haciéndolos muy poderosos, esa presión es muy desigual. Peor aún, como se tiende a la superproducción, gran parte de la superexplotación de la naturaleza es innecesaria. El origen de las crisis medioambiental está en esta forma contradictoria, como el modo capitalista de producción y circulación desarrolla y utiliza las fuerzas productivas.
Para obtener ganancias, los capitalistas desarrollan y destruyen. Para los estados, la superproducción es una buena noticia, porque es crecimiento económico, pero la destrucción no lo es. Por eso intentan apaciguarla con regulaciones que no frenen demasiado el crecimiento económico. Por eso son siempre insuficientes y muchas veces no se aplican por desidia burocrática o por efecto de la corrupción. Si queda alguna duda que el capitalismo es el responsable de la destrucción de la naturaleza y del calentamiento global, veamos los hechos. Las empresas capitalistas que explotan la minería y los recursos energéticos deforestan, erosionan los suelos, destruyen la biodiversidad, contaminan la atmósfera, el suelo, las aguas subterráneas y las superficiales, destruyen las entrañas del planeta de maneras a veces irreparables y producen gran cantidad de residuos y basuras difíciles de degradar. Son empresas grandes, medianas y pequeñas, algunas ilegales, que sorprenden por su diversidad y cantidad y porque se encuentran por todo el planeta produciendo en forma desigual y en parte innecesaria una gran cantidad de materias primas para una gran diversidad de empresas capitalistas. Las empresas que explotan la agricultura y la ganadería están entre las más destructivas por sus métodos de producción, pues su velocidad y eficiencia choca en forma brutal contra los ritmos productivos y energéticos de la naturaleza, que son más lentos y biodiversos. El monocultivo suprime de manera radical la biodiversidad e incrementa artificialmente la fertilidad de la tierra, un efecto que se extiende a los entornos naturales al eliminar plagas y cualquier organismo vivo que puedan afectar el cultivo o al ganado. Son responsables del 70% del consumo global del agua, consumen casi un tercio de energía y producen un 80% de la deforestación, erosionan el terreno, lo contaminan y agotan los minerales, bloquean los procesos migratorios de muchos animales terrestres y voladores y contaminan las aguas superficiales y freáticas. Sin embargo, son el soporte de la producción de alimentos y otros productos industriales esenciales para la humanidad, aunque lo hacen en forma desigual y a veces irracional. Hay más de 800 millones de personas con hambre, mientras 2.400 millones tienen sobrepeso y son obesas. Es frecuente que se sustituyan los cultivos para alimentación por cultivos para combustible. No es exagerado afirmar que nos alimentamos a costa de las generaciones futuras. Es evidente que no podemos prescindir de la agricultura y la ganadería, así sean muy destructivas del medio ambiente natural. Pero también es evidente que las formas de explotación capitalista están llevando a esa destrucción a niveles que no son necesarios y será cada vez peor. Así como el exceso de CO2 y el calentamiento global están acidificando los océanos y destruyendo sus corales y su biodiversidad, la pesca industrial en alta mar hace lo mismo, por ser excesiva y por los instrumentos y métodos de pesca que usa. La pesca indiscriminada a diversas profundidades, el arrastre de equipos por los suelos o los pelangres dañan a las especies, al suelo marino y a los arrecifes de coral. Además, los bancos de peces no se destruyen y a la misma velocidad que se los extermina. A estos se le suman los daños producidos por la pesca comercial, ilegal, la lúdica y la deportiva. Las selvas tropicales y los bosques que junto a los mares son nuestro escudo de protección contra el exceso de gases invernadero están siendo deforestados por las talas hechas por la industria maderera y las quemas para la obtención de suelos para la agricultura, para la ganadería industrializada o de pequeña propiedad y para la minería, o para garantizar el crecimiento urbano y la instalación de infraestructuras. También los destruyen los incendios forestales, que son grandes productores de CO2, cada vez más frecuentes y más intensos por efecto del calentamiento global. Con los árboles se destruyen miles de ecosistemas diversos, de diversos tamaños que los habitan y dependen de ellos. Con su corte se alteran movimientos migratorios de aves, destruyendo a muchas de ellas. Igual ocurre con los insectos, se alteran los microclimas y los movimientos de agua.
y se destruye la biodiversidad y la fertilidad del suelo. La reforestación no recupera nada de lo que se ha destruido, mucho menos el trasplante de árboles. La deforestación facilita las inundaciones y la erosión de los suelos. Destruye el ciclo del agua que se extrae del subsuelo por los árboles y luego se libera a la atmósfera conformando grandes ríos aéreos que riegan y fertilizan los ecosistemas que atraviesan. Estamos perdiendo una de las últimas defensas contra el calentamiento global. Las basuras y los desperdicios tienen un impacto muy destructivo sobre la naturaleza a corto y a largo plazo. Solo basta pensar en los plásticos y en la basura electrónica. Su generación se inicia con la producción de materias primas y recursos energéticos. Continúa con la producción y venta de las mercancías y finaliza con su consumo total o parcial. Un consumo que en gran parte es consumo de lo inútil, de lo que va más allá de las necesidades materiales y espirituales del consumidor. En este sentido, el capitalismo es una economía del desperdicio que conduce a un consumo excesivo e innecesario que incrementa las basuras y la acumulación de objetos inútiles, aumenta el consumo energético y la producción de gases efecto invernadero, lo que constituye una prueba adicional de que se está explotando a la naturaleza más allá de lo que es necesario. La destrucción de la naturaleza, repetimos, en mucha parte innecesaria, se incrementa por la forma irracional como el capitalismo ha implantado durante estos dos últimos siglos sus infraestructuras y ciudades para soportar sus sistemas de producción, circulación y consumo. Lo paradójico es que esas mismas estructuras son en parte una de las mayores conquistas civilizatorias de la humanidad. Son miles de ciudades, millones de kilómetros de líneas férreas y de carreteras, ríos y canales navegables, rutas marítimas y aéreas, redes eléctricas, oleoductos, gasoductos, cables submarinos, represas, campos eólicos terrestres y marinos, campos de paneles solares, plantas nucleares, centrales y termoeléctricas, instalaciones industriales y técnicas de todo tipo, instalaciones militares, aeropuertos, parques recreativos, miles de satélites activos e inactivos, millones de hectáreas destinadas a la agricultura de monocultivo, a los pastos, a la explotación ganadera, a la silvicultura, a las explotaciones mineras, etcétera, etcétera. Son sistemas artificiales que como una malla gigantesca se superponen sobre los biomas y ecosistemas naturales preexistentes, deteriorándolos o destruyéndolos como si fueran un cáncer que crece cada día. Este conflicto nunca fue mediado. Nunca se intentó buscar algún tipo de equilibrio, pues eso sería un objetivo muy costoso, con efectos muy gravosos en las cuotas de ganancias de las empresas capitalistas. Las ciudades son una gran conquista social, cultural y tecnológica de la humanidad. Una gran fuerza motriz que en la era del capitalismo se ha extendido de forma masiva. En 1800, en los inicios de la revolución industrial, éramos menos de 1,000,000,000 de habitantes y apenas el 3% de la población mundial vivía en áreas urbanas. Y solo 50 ciudades superaban los 100,000 habitantes. En el 2022, llegamos a más de 7,800,000,000 de habitantes, de los que el 54% viven en miles de ciudades, algunas con hasta 35 millones de habitantes. Según la FAO, entre el 2000 y el 2013 se triplicó la superficie ocupada por las ciudades. Se espera que en el 2050 la población urbana sea el 70%. La mayoría de estas ciudades se localizan de manera desequilibrada con respecto a los territorios y crecen destruyendo los ecosistemas naturales que ocupan. Alteran el movimiento y la dirección de los vientos y de las corrientes acuosas, secan los humedales, contaminan los ríos, producen toneladas de basuras, alteran la estructura geológica de los suelos, etcétera, etcétera. Son grandes consumidoras de energía, también de recursos naturales,
algunas hasta 300 veces más de lo que su área local es capaz de producir. Alteran los climas regionales al ser transformadas en islas de calor por sus más de 1.400 millones de vehículos, por los focos luminosos, las hornillas eléctricas o de gas, las industrias, los centros comerciales, etcétera. Focos visibles desde el espacio por su luz, que también es un contaminante para muchas especies animales. Además, sus edificios, el asfalto viejo y el hormigón absorben radiación solar sin reflejarla. Los edificios en altura bloquean los vientos manteniendo el calor. Las ciudades y sus infraestructuras son grandes productoras de gases de efecto invernadero, que además de contaminar el aire de las ciudades, son una de las principales responsables del calentamiento global. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 7 millones de personas mueren anualmente en el mundo a causa de la contaminación ambiental. La ciudad es un logro histórico que puede desperdiciarse si sigue bajo los controles dispersos y anárquicos del capitalismo de sus estados, que apenas sí se acercan a desarrollar planes urbanos indicativos, pero ninguno a nivel territorial o que resuelva sus altos niveles de segregación social y su caos vehicular, o se proponga reconstruir una relación armónica con la naturaleza. Algo semejante ocurre con las gigantescas redes de transporte y de comunicación que soportan el mercado mundial capitalista y garantizan el transporte masivo y rápido de las materias primas y de las mercancías. Son uno de los garantes de la reducción de los ciclos del capital y de la realización de las ganancias. Garantizan la movilización de la población para fines laborales, turísticos, lúdicos o de cambio de residencia. Son también los medios que nos permiten articularnos como un poderoso organismo social, económico y cultural. Sin embargo, el capitalismo ha realizado gran parte de esta maravillosa obra, creando una inmensa telaraña que, como si fueran cuchillas calientes, destruyen o fragmentan los ecosistemas del planeta, destruyen los flujos migratorios y los sistemas de reproducción de los animales, alteran o aniquilan el movimiento de las aguas, contaminan y producen calor. Muchas de esas rutas son innecesarias y casi todas podrían haberse construido de manera distinta, por ejemplo, con viaductos y con túneles. Algo semejante ocurre con las rutas marítimas y sus efectos en los procesos migratorios de muchas especies, con la canalización de los ríos, la construcción de cables submarinos, los oleoductos y las redes eléctricas. Miles de aviones, no todos necesarios, están en los aires contaminando y alterando las rutas migratorias de las aves, al tiempo que miles de satélites militares y civiles inundan el espacio. Ya sabemos que el calentamiento global se produce por el incremento de los gases de efecto invernadero, donde el 33% es por cuenta de las fábricas y el parque automotor, el 5% por la industria del cemento y el 26% por las termoeléctricas, que para producir electricidad queman petróleo, gas natural y carbón. La agricultura, la ganadería y la silvicultura producen el 31%, que se incrementa con el crecimiento de las infraestructuras y las ciudades. Al mismo tiempo se produce la desertificación del planeta y se reduce la capacidad de asimilar el CO2 y producir oxígeno. El capitalismo nos ha vuelto una civilización energívora y consumista. Todos los sistemas tecnológicos de los que dependemos para existir son consumidores de energía, como lo es la economía capitalista en todos sus niveles de producción, comercialización o gestión. La energía misma es una mercancía cuya demanda se incrementará aún más con los vehículos eléctricos. El consumo de energía es muy desigual y gran parte de él innecesario, a pesar que hay millones de personas que siguen alumbrándose por candiles. Los países más desarrollados son los mayores consumidores. En los Estados Unidos, un habitante consume 35 veces más energía que un habitante de las Filipinas.
Igualmente, los mayores productores de gas efecto invernadero son los países capitalistas más desarrollados, casi todos en el hemisferio norte. Solo que las consecuencias catastróficas de esta alteración climática las sufrimos todos los habitantes del planeta en forma desigual y azarosa. En conclusión, el capitalismo nos ha dado prosperidad, no para todos, pero también nos ha dado la actual crisis medioambiental, esta sí para todos, aunque de manera desigual. Así lo descubrió aquel hombre genial llamado Karl Marx. Decía él, por tanto, la producción capitalista solo desarrolla la técnica y la combinación del proceso de producción social, socavando al mismo tiempo las dos fuentes originales de donde surge toda la riqueza, la tierra y el trabajador. Hoy él diría la tierra o la naturaleza y el trabajador. Se dice que todos los humanos somos responsables de la crisis medioambiental. No es cierto. El responsable es la anarquía, la desigualdad y la irracionalidad de un sistema económico que funciona con base en la iniciativa privada y egoísta de millones de empresarios cuyo único propósito es valorizar cada uno de sus capitales, es decir, obtener una ganancia que les permita repetir su proceso de producción en forma ampliada. Y como deben competir entre sí para lograrlo, no pueden, así quieran, incrementar sus costos de producción adoptando las medidas necesarias para reconstruir el medio ambiente. Todavía más, si las tomaran, la economía capitalista se hundiría. Por eso, mientras no se coloquen los intereses de la humanidad por encima de los intereses privados del capital, la desertificación, la carencia de agua dulce y las alteraciones climáticas serán cada vez más intensas. Es evidente que necesitamos nuestras ciudades, nuestros sistemas de transporte y nuestra tecnología, así como un clima estable, el agua y la tierra fértil para poder existir. Por ello, la solución estará en construir a nivel global un nuevo equilibrio entre los sistemas tecnológicos del hombre y los sistemas de la naturaleza. Un equilibrio que no se puede construir por partes o por regiones. Para resolver la crisis, necesitamos una economía solidaria, sometida a planes económicos centralizados y democráticos que tenga como objetivo centrar el bienestar de la humanidad y la reconstrucción y protección de la naturaleza y el clima. Es decir, planes decididos, organizados y controlados desde abajo por los trabajadores, que son los que producen la riqueza material y espiritual de nuestras sociedades. Eso es todo. Gracias. Listo. Gracias, Fernando. Vamos a dejar de compartir. Bueno, efectivamente, doña Chica Ramírez se pudo comunicar desde un teléfono alternativo. Nos dice que hay una tormenta tropical ahí enorme en la zona en la que están, por eso tiene muy mala conexión y no lo puede sostener, pero sí le vamos a pedir a Ariana McGuire, nicaragüense de Alternativa Anticapitalista, la sección nicaragüense de la LIS, que nos haga algunos comentarios a propósito de la lucha anticanalera, del rol del movimiento campesino en la zona para cerrar este tramo de exposiciones de este panel. Ariana, ¿estás por ahí?
Sí, buenas tardes a todas y todos. Bueno, adelante. Bien, sí, empiezo. Una lástima que no pueda, que no podamos contar en este foro global con la presencia de doña Chica Ramírez, que como han mencionado es una líder del movimiento campesino y una referente de la lucha por los derechos humanos y de los derechos ambientales, no solamente en Nicaragua, sino también en toda la región centroamericana. Como ustedes saben, en Nicaragua hoy gobierna una dictadura estalinista, capitalista, de la mano de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que desde la última vuelta al poder en el año 2007 ha incentivado una política de entrega, una política de concesiones a las grandes industrias, digamos, que se dedican principalmente al extractivismo y a la destrucción, digamos, de los distintos ecosistemas para extraer las materias primas, despojando así a las comunidades que ahí habitan ancestralmente. Esta política de entrega, digamos, que fue incrementando en intensidad y en extensión territorial paulatinamente a través de los años, en el año 2013 se encuentra con la aprobación por decreto y en una clara complicidad de la Asamblea Legislativa, cooptada totalmente por la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es el partido de la dictadura que hoy gobierna en Nicaragua, aprueban por decreto una ley de concesión canalera número 840. Esta ley de concesión canalera establecía la construcción de un enorme canal interoceánico superior incluso al canal en Panamá, ¿no? Al gran canal panameño. Esta promesa, digamos, que ha sido un sueño histórico para Nicaragua y para los distintos gobiernos que han pasado a través de la historia, se ve reflejada en la política de concesión que hace Ortega con un empresario chino, que no era, digamos, el gobierno de China, sino que era un empresario chino que apareció con una empresa de maletín denominada HKND y que en el año 2013 firman un acuerdo de concesión canalera por 50 años, extensible a 100, para la construcción de un canal que atravesaría en el plan el lago Cocibolca, que es el lago de agua dulce más grande de toda Nicaragua, pero también el principal reservorio de agua dulce de toda Centroamérica. La propuesta de construcción del Gran Canal Interoceánico establecía una ruta de 278 kilómetros de longitud, de los cuales 105 kilómetros atravesarían directamente el lago Cocibolca, y que fue una ley muy polémica en el sentido de que no se presentó absolutamente ningún estudio de impacto ambiental que garantizara que todos los pronósticos, digamos, de destrucción del lago Cocibolca iban a poderse evitar, cosa que no sucedió. En relación a esta problemática, digamos, que supondría la construcción de un megacanal interoceánico atravesando el lago Cocibolca, que no es muy profundo, digamos, que tiene una profundidad máxima de 15 kilómetros, imagínense ustedes, para que puedan pasar buques enormes que transportan mercancía, se conformó en el año 2013, en contraposición a este decreto, el movimiento campesino anticanal, ¿no? El movimiento en defensa de la tierra, el lago y la soberanía, que a partir del año 2013 se empieza a consolidar como uno de los movimientos sociales más combativos, más beligerantes y a la vanguardia de la lucha por los derechos de la naturaleza, ¿no? Entonces, en 2013, liderados por doña Chica, doña Francisca Ramírez, este movimiento campesino anticanal empieza a realizar una serie de protestas y manifestaciones que durante más de 2 años, digamos, acumularon más de 100 marchas, manifestaciones y protestas que claramente fueron brutalmente reprimidas sistemáticamente y permanentemente por las Fuerzas Armadas en Nicaragua. Tanto la Policía Nacional como el Ejército Nacional, digamos, reprimiendo las manifestaciones campesinas en defensa de la tierra, en defensa de sus casas, en defensa de sus modos ancestrales de vida, digamos, de sus cosmovisiones. Y fue así que
el proyecto se fue quedando en promesa y no llegó a ejecutarse más que algunas pequeñas obras y la confiscación de los principales territorios, digamos, destinados para la producción agrícola y también para otros proyectos como aeropuertos o otros proyectos hidroeléctricos en la zona. Entonces, llegamos al año 2018, en el año 2018 que estalla la rebelión popular en contra de las reformas, digamos, introducidas por el Fondo Monetario Internacional y en contra de la represión a las protestas en contra de ese ajuste, el movimiento campesino vuelve a posicionarse a la vanguardia, digamos, de los movimientos sociales organizados en oposición a la dictadura. Y es ahí cuando el gobierno intensifica en el área rural la política sistemática que durante años ha sostenido de persecución, de intimidación, de desaparición y de represión a activistas y líderes comunitarios en los territorios. Entonces, ha sido una constante histórica en la política represiva esta persecución a los líderes campesinos, su asesinato sistemático para el avance, digamos, de la frontera agrícola, de las grandes industrias, por ejemplo, de la producción de la carne, de la producción cárnica, del avance, digamos, de las industrias mineras, del extractivismo minero, que en principio tiene contaminadas las principales fuentes de agua de los territorios y además, digamos, genera condiciones muy precarias para el trabajo de los huiriceros, de los mineros, que constantemente quedan enterrados por no contar, digamos, con la infraestructura necesaria para dedicarse a la minería a cielo abierto, que es una de las industrias más contaminantes y que, digamos, derrocha una cantidad de agua que después rebota en una problemática con un impacto de sequía en las comunidades. Entonces, digamos, todas estas políticas de entrega y de las concesiones que se han dado a las grandes industrias hoy superan, por ejemplo, el número de concesiones que se dieron en los gobiernos anteriores. Es decir, que desde la época de Somoza, de la dictadura pasada, pasando por los gobiernos, digamos, neoliberales en los años 90 y principios de los años 2000, Ortega ha entregado el mayor número de concesiones para el extractivismo a las grandes corporaciones globales, ¿no? Entonces, además de esta promesa de la ley canalera, que es la que estoy explicando más a profundidad, precisamente para entender cuál ha sido el rol del movimiento campesino en la lucha contra la dictadura y el extractivismo en Nicaragua, pero también en la región, hay otras, digamos, políticas entreguistas en las que el gobierno de Ortega, la dictadura de Ortega, se ha caracterizado por ser uno de los principales enemigos, tanto de los derechos de la naturaleza como de los derechos de las comunidades que hay habitan, ¿no? Entonces, para ir cerrando, nosotros queremos recordar desde Alternativa Anticapitalista el apoyo, digamos, invaluable del movimiento campesino liderado por doña Francisca Ramírez, que actualmente está liderando un campamento de casi 100 familias campesinas que producen alimentos en una comunidad que se llama Upala, en Costa Rica, a pocos kilómetros de la frontera con Nicaragua, porque ellos fueron, digamos, desde ese campamento campesino, fueron parte de la caravana de 300 kilómetros de dignidad que realizamos desde la Comisión Internacional y el Comité de Apoyo a la Comisión Internacional, que viajó con una representación de diputadas y parlamentarios de izquierda de distintas partes de Latinoamérica y que fue un esfuerzo liderado precisamente por nuestra Liga Internacional Socialista, y en el cual se sumaron lo mejor, digamos, de la vanguardia y de los representantes del activismo contra la dictadura exiliada en Costa Rica y el movimiento campesino liderado por Doña Chica, que salió a manifestar su apoyo en la organización de esta caravana hasta la frontera con Nicaragua para denunciar a Ortega en su carácter de dictador estalinista y capitalista. Así que
Yo creo que podríamos presentar un dossier de lo que ha sido la lucha ambiental en Nicaragua y Centroamérica para dejar un aporte, ¿no?, para el estudio, para la discusión y para el debate de todas nuestras organizaciones hermanas en la Liga Internacional Socialista, y pensar precisamente, podemos hacer una propuesta de un foro próximamente para abordar más específicamente qué es lo que sucede en materia ambiental, como una radiografía ambiental y ecosocialista en toda la región centroamericana. Así que, bueno, si hay personas de Centroamérica que hoy están escuchando este panel y que nos están conociendo, les dejamos nuestras redes en la sección de chat para que puedan buscarnos y conocer más de nuestra propuesta, o si se quieren poner en contacto. Desde acá agradecemos y abrazamos a todos nuestros camaradas de la Liga Internacional Socialista en todos los países de los que estamos conectados, y seguimos en la lucha. Un abrazo, compañeros. Bueno, gracias, Ariana. Marguire, de Alternativa Anticapitalista. Pasaríamos entonces a la etapa de las preguntas. Le vamos a hacer preguntas para Ligia y para Fernando. Bueno, y para que al contestarlas nos dejen además una reflexión final para cerrar el foro. Primero para Ligia. La pregunta es. ¿Cuál es la situación de las reservas indígenas? Ligia, ¿estás por ahí? Ligia, ¿estás por ahí? ¿Cómo están en Cuba? Me parece. Para audio. Ahí está. Bueno, ahí está. Okay. Bueno, acá en Panamá hay algunas reservas que se le ha reconocido a las culturas ancestrales, como es, pues, lógico, y el derecho de ellos y un deber del Estado panameño. Tenemos varias culturas indígenas, como por ejemplo la Imberá-Wonan, que es la que está en la provincia de Darién. Tenemos la cultura Kuna, que está en la comarca Huargandi, y está la cultura de los Nape Buglé, que está en Chiriquí. Pero voy a referirme de manera particular a estas que he mencionado. Por ejemplo, la cultura, la comarca de Emberá y Wonan está severamente afectada debido a que esto es como un poco difícil decirlo para un periodista, pero esto es Vox Populi, conocido a nivel nacional, que muchos líderes de las indígenas se han corrompido, han aprendido muy rápido esta situación de corrupción de algunos mestizos, como ellos le llaman latino, y han hecho grandes concesiones de bosques para la extracción maderera. Particularmente en la comarca Emberá-Wonan han hecho una concesión que la firmaron en el 2005 de 25.000 hectáreas de bosques a 25 años plazo, o sea que cada año estarían extrayendo madera en 1.000 hectáreas, pero no se ha hecho una extracción maderera como lo dicen en el estudio de impacto ambiental y en los planes de manejo, sino que vienen haciendo una explotación maderera de manera indiscriminada. Ya hay ríos que se han desecado gravemente, aguas contaminadas, enfermedades en los niños, en las personas mayores en la comarca Emberá y Wonan,
Inclusive los ríos que en la comarca eran usados como vías para transitar con la producción agrícola, los ríos ahora ya casi están innavegables, excepto que estén en la época de intensa lluvia, cogen agua más o menos para poder transitar las piraguas o canoas y llevar la producción agrícola. Esto fundamentalmente ocurre en la comarca Emberá Unán. En la Huargandi, que es una comarca de la etnia Kuna, igual situación. Han hecho concesiones para vender la madera de especies de las más nobles maderas duras, como el cocobolo, el caoba, que están casi extintos en estas comarcas. A esto se suma, pues, obviamente, la contaminación de los ríos, porque pasan mulas, pasan grandes camiones que no tienen cuidado en el cambio de la gasolina y van contaminando suelos y las aguas. Esta situación ocurre con las comarcas en Darién, la tala maderera. Bajo estas concesiones también se aprovechan gente para sacar mucha madera ilegalmente. La situación de la provincia de la comarca Nabe Buglé, en la provincia de Chiriquí, es la situación que se da de que son utilizados importantes ríos para hidroeléctricas. Esta situación entonces represan los ríos y aguas abajo, se afectan comunidades, se afecta la vida de peces, de mariscos, etc. Es decir, que el Estado le entregó lo que le correspondía a los indígenas, pero no les enseñó que esa riqueza, como un diamante que les daba para que ellos la manejaran, no les enseñaron cómo tenían que hacerlo. Entonces, las comarcas que son muy ricas por su biodiversidad y por la ahora con el cambio climático que contienen el dióxido de carbono, no les enseñaron cómo tenían que usarlos. Y más bien, millonarios, empresas transnacionales vienen ahora a quitarle la mayor riqueza que le fue entregada por el Estado. Así pudiera resumir. Gracias, Ligia. Si querés hacer alguna reflexión final. Ah, sí. Primeramente agradecerles a la Liga Internacional Socialista por esta valiosa invitación que podemos visibilizar lo que ocurre en una parte de la República de Panamá y que ocurre en muchos otros países del mundo. Que nuestro planeta está agonizando, está severamente impactado y que aquí los que tenemos que actuar, proceder, somos la gente de a pie, la gente de abajo. El ecologismo de los pobres tiene que evidenciarse y utilizar lo positivo de las redes sociales, como por ejemplo este foro global, para promover mayor conciencia y aliarnos para promover cambios realmente significativos, porque el capitalismo está matando al planeta cada vez más aceleradamente. Y agradecerles a todos los organizadores, a todos los compañeros defensores de los derechos humanos del ambiente y a todos aquellos que han amplificado este foro socioambiental. Muchas gracias. Gracias a vos, Ligia, por tus aportes. Y bueno, y para cerrar este panel, le vamos a pedir a Fernando que responda. En realidad son tres preguntas que se comprimen en dos, del chat y que nos han llegado de Paraguay, donde nos dicen que están reunidos los compañeros siguiendo el foro. Una pregunta es, ¿con qué medidas considerás que se pueden descentralizar las poblaciones de las grandes ciudades que concentran el grueso de la contaminación? Y la segunda dice, la propuesta socialista frente a la crisis ambiental sería policlasista, humanista, o plantearía como necesidad la dictadura del proletariado como planteaba Marx. Desde Paraguay nos hacen llegar la inquietud de si podés desarrollar un poco más programáticamente la salida frente
a la crisis y el rol de los revolucionarios, ¿no? En este contexto. Listo, muy bien. No, esa es la pregunta clave. Efectivamente. A ver, ¿quién nos puede salvar? ¿Dónde está la solución? Yo nuevamente remito a una idea que nosotros decimos, el responsable es el capitalismo, perfecto. Pero ¿qué es el capitalismo? Son millones de empresas, de capitalistas privados que toman decisiones independientes y se las imponen autocráticamente a sus trabajadores para producir unas determinadas mercancías o servicios para obtener ganancias. Eso es el capitalismo. ¿Y qué ha hecho el capitalismo? Ha logrado desarrollar la tecnología y ha convertido a estos trabajadores en una fuerza social espectacular, muy poderosa, con la cual ha logrado construir la civilización que tenemos, pero la pone a su servicio para obtener ganancias. Y eso lo puede hacer porque tiene el control autocrático de cada una de sus empresas. El punto es el siguiente. Si eso ha sido así, y todos los desastres se han producido porque eso es así, porque el capitalismo funciona así, ¿cómo se puede resolver? Ese fue el gran descubrimiento de Marx. Miren lo que ha hecho el capitalismo. Ha organizado en unidades colectivas, millones de unidades colectivas por todo el planeta, a los trabajadores. Y los ha articulado a través del mercado mundial, socializándolos, creando una fuerza social productiva de una enorme potencia. Gracias a eso es que se ha construido esta civilización. Gracias a eso es que se producen tantas mercancías, se hacen tantas carreteras, tantas ciudades, se hace todo lo que existe. Y se destruye también. Miren ustedes la paradoja. Los trabajadores convertidos en los verdugos del planeta y de la humanidad por el control que los capitalistas ejercen sobre ellos. ¿Cómo se resuelve eso? La solución es sencilla. Si los trabajadores logran invertir esa relación de dominio, es decir, ser ellos los que decidan, se autodeterminen, ya no sean manejados por un poder autocrático, sino que se autodeterminen, si eso se logra, los trabajadores van a poderse coordinar conscientemente a nivel mundial y pueden empezar a asumir las grandes tareas que tienen de por medio. Y cuentan con la tecnología y cuentan con un nivel de organización social impresionante que les garantiza que pueden realizar. Porque las tareas que hay que realizar son gigantescas. Primero hay que reconstruir la naturaleza. También hay que garantizar el bienestar de la humanidad. Hay que romper una gran cantidad de desigualdades que existen en el planeta. Es decir, hay unas tareas enormes, entre ellas las de las ciudades. Porque son ciudades que no surgen en base a un plan territorial racional que la humanidad haya establecido, sino en base a circunstancias del mercado, de las guerras, de ciertos criterios económicos que hacen que una ciudad se desarrolle más en un punto que en otro. Por eso hay enormes concentraciones de población en unas ciudades y muy bajas en otras. Todo es muy desigual, todo es irracional. Esa irracionalidad tendrá que transformarla los trabajadores, realizando planes. Es que no hay otra manera. Si el proceso ha sido irracional y parcializado, hay que centralizarlo y hacerlo planificado. Si a alguien se le ocurre otra manera, dígame. No hay otra. Por eso Marx dice, el capitalismo nos dio la posibilidad del socialismo, porque el socialismo es eso. Es esa colectivización de los trabajadores parcial y articulada socialmente, solo que ya sería racionalmente y conscientemente
Eso sería el socialismo. Esos trabajadores organizados de la misma manera, pero para garantizar el bienestar de la humanidad, la reconstrucción de la naturaleza y su protección. El policlasismo ahí sale evidentemente. Mire, la burguesía si quiere no puede. Esto tiene que ver, por ejemplo, Petro. Petro dijo, vamos a suspender la extracción de petróleo. Ahí mismo todo el mundo saltó. No, sí, claro, la energía, el extractivismo y esta cosa es horrible. Todo eso. Bueno, pero es el momento de que el petróleo es un gran negocio. ¿No ve la guerra de Ucrania? ¿No ve que todo el mundo necesita petróleo? Ahora el petróleo es un gran negocio. Así funciona el capitalismo. Es decir, no depende de la buena voluntad de uno o de otro. Es un sistema económico que tiene su propio funcionamiento, su propia dinámica. Y si no se rompe, el nudo de esa dinámica que es la propiedad privada sobre los medios de producción, si eso no se rompe, no hay nada que hacer. Siempre serán paños de agua tibia. Siempre serán paños de agua tibia. No quiere decir que no luchemos contra uno o un problema específico en una u otra región. Hay que hacerlo. Pero siendo conscientes que si no se ataca este problema de manera global, no hay nada. La barbarie está a la vuelta de la esquina. No sé qué otra cosa podría agregarles, si eso satisface las inquietudes de los compañeros. Muy bien, Fernando, gracias. ¿Alguna reflexión final para cerrar? ¿Qué quieras hacer? Pues esencialmente es que el tema es global. Es global. Que si alguna actividad hay que desarrollar es... muy importante lo del compañero de África. Él siempre insistía, los del norte, el norte industrializado. El sur no es responsable del calentamiento global ni de la destrucción de la naturaleza. O es responsable en una porción muy pequeña. Los grandes responsables están en el norte. Son Estados Unidos, Europa, China, la India. Son esas grandes potencias las que están en este momento a la cabeza de la destrucción del planeta. Eso significa que el cambio tiene que darse allá. Por supuesto, articulado con lo de abajo. Es posible que todo empiece por abajo. Como siempre ocurre. A veces las cadenas se rompen por su eslabón más débil, y el eslabón más débil está en las partes más pobres, más llevadas, y es posible que la cadena se rompa por ahí, pero ser consciente, como Lenin cuando estalló la Revolución Rusa, que estalló la Revolución Rusa, y Lenin mismo dijo, estalló la Revolución Mundial. Eso fue lo primero que pensó, estalló la Revolución Mundial. ¿Por qué? Porque esta cadena está muy tensionada y se rompió por el eslabón más débil. Enseguida dijo, la Revolución Rusa es el prólogo de la Revolución Mundial. Así puede ocurrir. Pues posiblemente los países de abajo seamos el eslabón más débil. Posiblemente por ahí se rompa. Pero siempre en la perspectiva de que es lo que se rompe. Lo que se inicia es una revolución mundial. Listo. Bueno, gracias, Fernando. Así con este cierre completamos este que era el último panel. Y le dejamos paso entonces a Alejandro Godard. Bueno, la verdad que ha sido muy rico todo el debate. Yo, en primer lugar, quería agradecer a todos los panelistas que han ido pasando en los 6 paneles que hemos tenido, que realmente nos han permitido tener una visión global sobre esta problemática que cada vez se vuelve más aguda y que nos plantea a todos la necesidad de seguir organizándonos para enfrentar esta realidad, ¿no? Como se ha dicho acá, el problema no es el clima, el problema es el sistema, que es el que nos está llevando a la destrucción de la naturaleza y de la vida en la Tierra. Y tenemos que impedirlo de la única forma que es posible, que es organizándonos, luchando por una salida estratégica que pasa por cambiar este sistema, como se ha ido diciendo en cada uno de los planetas. No hay planeta B,
Este es el único que tenemos y tenemos que organizarnos y pelear para que nos permita vivir a todos dignamente y no que un pequeño grupo de capitalistas lo destruya por su sed de ganancia. Así que yo creo que este ha sido un aporte de la Liga Internacional Socialista. No va a ser el primero, sino que al revés, vamos a hacer varios de estos eventos, a lo mejor algunos tocando alguna problemática más particular y otros más globales como este, porque creo que es muy importante que, sobre todo los jóvenes, los activistas sindicales, ahora tomen en sus manos esta bandera que está íntimamente ligada a todos los problemas sociales. No es un problema aparte, sino que todo es parte de una misma realidad y tenemos que organizarnos y pelear para lograr cambiarla. Y como siempre decimos nosotros, para lograr cambiar esta realidad hace falta fuerza revolucionaria organizada. La lucha no es nacional, es internacional, y es una lucha que necesita mucha organización revolucionaria. Por eso nosotros invitamos a todos los que han participado a que entren en nuestras redes, sigan nuestras publicaciones, nos manden correos para que podamos nosotros enviarles información y que en la medida de lo posible nos organicemos para estas peleas. Bueno, yo para finalizar quería agradecerle también a todos los compañeros que han colaborado para que esto se haga, los traductores que han tenido una tarea importante porque hemos traducido en varios idiomas y son todos compañeros militantes, a todo lo que hay detrás de la organización, porque aunque no se ve, hay muchos compañeros detrás para que esto salga de la mejor manera posible, a todos y todas las que han participado y han seguido el foro, incluso en algunos países levantándose muy temprano y en otros estando hasta muy tarde, porque bueno, para hacer un foro global implica también tener compañeros de todos los continentes y de todos los horarios, los usos horarios. Así que también agradecerles a fondo a todos ellos y a seguirlos convocando, a que sigamos en contacto, a que sigamos siendo solidarios con todas las batallas. Tenemos una, nosotros estamos haciendo una campaña desde la Liga Internacional Socialista en apoyo a los compañeros de Pakistán, que están desarrollando una tarea tremenda para llevar solidaridad concreta a los millones de hogares que han perdido todo, y por eso estamos haciendo una campaña de $5, 5 euros, que si todos la tomamos nos va a permitir enviarles un apoyo importante. En las páginas de la LIS pueden incluso ver las cuentas, aquellos que quieran enviar directamente, o si no, a los compañeros que conozcan de la Liga Internacional Socialista, darle su aporte para que se lo enviemos a los compañeros. Hemos hecho varias campañas solidarias también. Hemos hecho una campaña por Ucrania, para los trabajadores ucranianos, hemos hecho una campaña en su momento para el Líbano. La solidaridad internacional muchas veces pasa por hacer este tipo de campañas. Pero bueno, como llamado final, no bajemos los brazos, sigamos luchando, organizándonos, porque hay una salida. Y esa salida es destruir este sistema capitalista y sobre la ruina de este sistema construir otro completamente distinto, donde podamos planificar democráticamente qué queremos hacer con la naturaleza, ¿no es cierto?, y cómo lograr que todas nuestras actividades sean sustentables y no vayan en contra, sino al revés, para tener un mundo que le podamos dejar disfrutarlo ahora y dejárselo para que los disfruten las generaciones venideras. Así que muchas gracias a todos, a todas las compañeras que han participado y seguimos en contacto.